tenemos que dar valor a lo que tenemos aquí en esta zona. Y nos toca a nosotros para ver si podemos aprovechar de estos 3 días juntos para sacar algo juntos. Es una fruta que no se consume mucho, se llama yauma, que significa cabeza de muerto. Tú revientas esto, lo metes y ¡guau!, te perfuma todo. Esto es el agua que tiene ¿cuántos días de fermento? Un día. Un día de fermento. Y ya no es venenoso. Y ya no es venenoso. Es este acá que se cocina por muchas horas, que vimos el proceso. Sí. Hay mucho sabor acá. Invertir en nuestra Amazonía, hacer algo maravilloso para el bien del mundo. Quisiera llenarle al Amazonas de estos paiches. Y puedo, porque conozco, sé cómo hacerlo. Hay una teoría muy linda, muy interesante, que es tanto en la costa andina, Perú, Ecuador y Colombia, como acá en la Amazonía, que la población era enorme. Eso pero significa que la selva también no solo estaba habitada, sino estaba civilizada. Es súper interesante. Habían varios objetivos al inicio de este encuentro, pero había uno que es el principal, que es darle valor a la cocina amazónica y vincularla con la conservación de los bosques. Se ha dado el primer paso y este primer paso es juntarnos, conocernos, contar nuestras experiencias. La cocina es una disciplina que es capaz de cambiar el mundo. Todo lo que hacemos en la cocina tiene consecuencias en el mundo que nos rodea. One of the really exciting things for those of us that have been working in conservation for so many years is the possibility of approaching this through joy. Wow. Pan-Amazonian gastronomy offers us a new way to celebrate the biodiversity, the cultural diversity, and the deep knowledge that is here in the region. For us, the trip was amazing because we're not talking about how much we're losing in the Amazon and the threats to the Amazon and all the challenges. We were really talking about the opportunities. It's much more inspiring in terms of the spirit, the human spirit, to be able to talk about the affirmative picture. And I think that's what this experience was. Yeah.